Hola, saludos nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y esta tiene que ver con el equipo Williams. Bueno, como ustedes saben, el equipo Williams ya anunció su alineación para la próxima temporada, es decir, 2017. Eh, y ha anunciado eh, como sustituto de Felipe Massa que se retira a fines de la temporada. Eh, ha anunciado al canadiense Lance Stroll y es. El primer canadiense que debuta en la Fórmula 1 desde el campeón de la temporada 97, eh, Jax Villeneuve, cumplió hace unos. ¿Cuánto día atrás? 18 años. Será el piloto más joven en debutar en Fórmula 1. Y bueno, con esto se acaban los rumores en el equipo Williams. Y. Y Lance Troll será. Eh, el piloto oficial del equipo Williams para la temporada 2017. Recordemos que este canadiense ganó la Fórmula 3 y este anuncio llega una semana después de que se haya cumplido la mayoría de edad. Recordemos que el compañero de este debutante eh, le reitero que será en la Fórmula 1 el finlandés Valtteri Bottas. El finlandés Valtteri Bottas será el compañero equipo de este debutante en la Fórmula 1. Y bueno, le deseo suerte a Alan Stroll para que tenga eh, buenos resultados, por lo menos en su primer año, o sea, en su primera carrera en la Fórmula 1. Y bueno, y que tenga también éxito en su primer año para que la temporada 2017. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy YouTube 1 Adiós, fuera. Chao.